Atención para aquellos que quieran mejorar su marca. Hoy vamos a hablar sobre el Moonboard, que es de esto. Pues hoy lo revisamos con la experta, así que no te lo puedes perder. Emprendedores en el mundo digital 497. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos, ya saben ustedes, de este apasionante emprendimiento, el marketing y todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Cuando alguien se apasiona con una idea y dice, esta me encanta, me veo, me visualizo haciéndolo, sirviendo a la gente con lo que yo sé y pues a la larga la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con todo el amor para ustedes todos los días de lunes a viernes, incluso en agosto, cuando mucha gente pronto está vacacionando, pero estamos aquí entregando lo mejor y con entrevistas como la que van, no se la pueden perder el día de hoy, donde vamos a hablar sobre el tema de la marca, una herramienta muy interesante para mejorar tu marca, marca sea personal o corporativa, ya vamos a ver cómo la experta nos va a ayudar. Pero claro, dedicar, de hecho por eso quiero dedicar el podcast a todos aquellos emprendedores que sin ser nada de diseño, tienen ya como una idea, no saben claramente porque va alineada a esa pasión que quieren hacer, ya visualizan cómo van a ser sus servicios, sus productos, si van a hacer algo físico, ya lo tienen una idea, ¿no es cierto? De pronto les faltan las herramientas de diseño, pero ya tienen como esa visión que es súper importante, y lo hemos visto también en los episodios los días viernes, de cómo visionar nuestro futuro, ¿no es cierto? Pues más o menos sería así el visionar tu marca, ¿no? Y hoy vamos a hablar algunos temas muy interesantes sobre este contexto. Pero claro, antes de entrar en esta maravillosa entrevista que no se la pueden perder, invitarles a que visiten la academia de katiaamán.com, el Netflix de los emprendedores, como yo lo llamo, porque en lugar de películas, vamos a ver cursos para poder emprender. Que si quieres montar tu página web, que si quieres hacer campañas de Facebook para darte a conocer, que si tienes una tienda física y quieres el SEO local, tu ficha de negocios en Google My Business, en fin, cualquier cosa la puedes encontrar ahí. Más de 18 cursos con una suscripción mensual, puedes acceder a todo el contenido. Y hoy en particular quiero invitarles a que visiten el curso de Validar Ideas de Negocio, en el cual vamos a revisar a lo largo de 10 clases cómo justamente ver si esta idea que tú tienes vale la pena. ¿Hay mercado? ¿No hay mercado? ¿Hay tendencia? ¿Está en auge? ¿Está en verde? Bueno, todo eso lo revisamos, así que echarle un vistazo que está estupendo. Y bueno, ahora sí, no les canso más. Estoy realmente muy contenta, muy feliz, porque ahora me acompaña una amiga querida, que es una experta en esta área, y ella es Gina Naranjo. Hola Gina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Katy. Es un honor realmente estar aquí, poder aportar, poder ayudar. Siempre ha sido ese mi primer objetivo con respecto a lo que es la imagen. Yo manejo el tema de la imagen, pero entendamos que la imagen no solamente es lo que vemos por fuera, está perfecto. Demostrar cómo somos por fuera, tratar de estar siempre bien, eso va con nuestra personalidad, pero también el cómo estamos por dentro, ¿no? Cómo reflejar eso que somos por dentro hacia afuera, ¿cómo lo decimos? De la mejor manera, la forma más acertada para que la gente perciba lo que realmente somos, cómo somos nuestra filosofía y nuestros valores de marca. Bueno, muy qué aparte maravilla. Muy aparte de la marca, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Qué bueno lo que has comentado, ¿no? Que bien está la parte, bueno, superficial, lo que nos ven, pero que salga desde adentro. Yo creería que parte de ser más auténtico, más espontáneo, más transparente, porque sale desde lo que tú quieres hacerlo, ¿cierto? Pero claro, vamos ahora a hablar, de hecho, el episodio de hoy es el Moonboard como una herramienta para tu marca, ¿no es cierto? Que es algo de las tantas cosas que expertas como tú, cuando manejan imagen de marca para las empresas, pues tendrán más que una herramienta, ¿no? Esta sería una. Pero antes de entrar en este apasionante detalle, quisiera que nos cuentes quién es Gina Naranjo y a qué te dedicas. Muchas gracias, Kat. Bueno, yo empecé como diseñadora gráfica. Saqué una ingeniería en diseño. Cuando yo empecé, realmente la carrera abarcaba muchísimos ámbitos, no solamente lo gráfico, el tema de hacer una marca, sino también cómo componer todo este proceso, ¿no? Proceso va desde una producción audiovisual, también va desde una animación, que ahora se maneja muchísimo, y más que todo, toda la información gráfica, ¿no? Entonces, después de este paso que yo di en la gráfica, también me involucré un poco en el diseño de la moda.
en el tema de lo que es el uniforme y las textileras, que amo también, es un área muy apasionante para mí. Sí, claro que sí. Sí, y lo he trabajado muchísimo tiempo, ya va casi 20 años en este tema. Y pues son dos áreas de mi vida que las he fusionado y he llegado aquí, en donde ya realmente he tomado una especialización, que pues es justamente manejar el personal branding, ¿no? Acá lo traducen como marca personal, pero realmente no es lo mismo. El personal branding es un proceso de vida prácticamente, que vamos a dar desde el inicio, desde una pequeña idea, hasta crearla y hacerle magna, ¿sí me entiendes? Para que la gente nos conozca. Y por eso me he enfocado mucho en esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una marca habla mucho, ¿sí? Pero ¿quién está detrás de esa marca? Somos nosotros, somos los creadores, los que tratamos de dejar esa idea en el mundo, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo manejar desde nosotros, como te comentaba, desde adentro, desde nosotros, desde nuestras ideas, con nuestra pasión con la que empezamos y demostrar al mundo. Ese es nuestro personal branding, ¿no? Y bueno, la marca personal es, pues sí, ya cómo posicionas tú tu nombre en el mercado. ¿Cómo has decidido demostrarte en el mercado? Qué maravilla estas dos cosas que nos comentas, ¿no? Cómo no mezclar el personal branding con el tema de la marca personal, ¿no? En todo caso, bueno, vamos a hablar ya entrando en materia, ¿qué es esto del Moonboard para tu marca? Recordar que mucha gente, y gracias a toda la gente que nos escucha, audiencia muy importante en los Estados Unidos, en México, en España, en Argentina, bueno, y muchos más, que hay muchos emprendedores que, como decía en la intro, tienen esa visión, ya tienen esa idea que quieren lanzar. Ah, la validan, invierten tiempo, dinero, alianzas, un montón de cosas. Y claro, una de las cosas importantes entre tantas de un emprendedor que las tiene es manejar bien su marca, ¿no? Entonces, el Moonboard es una de las herramientas que pues, nos permitiría, dentro de definir como elementos básicos la tipografía, los colores, imágenes. Pero esto, en forma general, ¿cómo podemos, o una persona que no tiene de pronto la mayor experiencia, tenga el conocimiento básico para incluso delegar al experto qué pedirle, ¿no? Entonces, ahí es donde queremos apalancarnos en base a tus conocimientos de qué deberíamos tomar en cuenta a la hora de aplicar este Moonboard y, sobre todo, cómo deberíamos esto aplicarlo para nosotros. ¿Se puede? De ahí va tú como experta. ¿Se puede que nosotros mismos lo podamos hacer? Hay herramientas, hablando un poco ya desde la conceptualización, ya aterrizarlo. Y si es que no, definitivamente, o yo no lo quiero hacer, quiero que un experto lo haga, pues yo debería tener como un lineamiento básico para hasta pedirle a alguien que me lo haga, ¿no? Entonces, ahí, coméntanos, por favor. Bueno. Primero que todo, tenemos que empezar por aclarar que el Moonboard no es un collage. Ok. Muy generalmente siempre dicen, bueno, hagamos un collage y listo, y lanzamos ideas. No es un collage realmente es un estilo artístico y no tiene un texto definido, ¿sí? Entonces, realmente no es lo mismo, ¿no? Un Moonboard tiene unos pasos que hacer, unas técnicas que aplicar. ¿Sí? Estamos hablando de que hay una fotografía, ¿sí? Hay mucha fotografía, hay una textura, ¿sí? que vamos a manejar, pero también hay un storytelling que contar, ¿sí? Súper importante. ¿No? El storytelling que vamos a contar por medio de estas técnicas y de estos recursos que nos van a permitir descubrir qué es lo que queremos proyectar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a proyectar nuestro programa de emprendimiento, nuestro trabajo? Depende. Esto puede variar, esto puede ser aplicado en cualquier área, no es solamente para diseñadores de moda o gráficos, muchos lo usan en design thinking, está muy bien, pero es aplicable en cualquier idea, en cualquier emprendimiento. ¿Por qué? Porque tú vas a poder empezar desde tus muchas ideas, que normalmente son las que nos atacan al principio cuando queremos empezar. Tenemos demasiadas ideas y estas ideas a veces, por no entender tantas cosas que nos pasan, pues no logramos comenzar, ¿sí? O comenzamos mal. Entonces, ¿qué nos ayuda en Moonboard? Nos ayuda realmente a entendernos a nosotros mismos, ¿sí? Okay. Cuando tú lo organizas, sí, lo puedes hacer, puedes comenzar uno a nivel casero prácticamente, en donde tú vas a decir, bueno, voy recolectando en el camino de lo que voy haciendo las cosas que me van interesando, ¿sí? Pero tengo que completarme siempre al final, tiene que haber una persona con
una experiencia y una calidad de información que es lo que va a dar, que va a proporcionar, ¿no? Por medio de un emprendimiento. El emprendimiento será de servicios o de productos, no importa el concepto real, sino el emprendimiento, ¿sí? Este emprendimiento va a necesitar siempre esta idea principal. Es la mejor forma de idear, de concretar varias ideas y cómo fusionarlas y lograr, pues, el primer paso. Porque prácticamente es el primer paso, ¿no? Claro que sí. A ver, vamos a ir aterrizando un poco estas ideas, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo tengo esta idea, ¿no es cierto? Como tú bien dices, muchas ideas y no sé por dónde arrancar. Entonces, antes ya quedó claro que no es un collage, pero sí que es una técnica que podríamos involucrar fotografía. No, has mencionado el tema de la textura y el storytelling, que de alguna manera es ir contando una historia de qué es lo que yo me veo y qué es lo que yo quiero proyectar. Cuéntanos un poquito, si no es esto, es un collage, que hablando de fotografía y textura, porque de pronto el storytelling, como de por sí, podríamos decir, quiero a ver qué historia voy a contar, ¿no? ¿Qué es lo que va a contar mi producto? O ¿qué es lo que, qué solución va a dar? ¿No es cierto? Pero hablando de fotografía y textura y en general, ¿cómo podríamos entender el mood board? Ok. Bueno, la fotografía en sí puede ser recolectada, tal vez tú todavía no tengas tus ideas ya concretas sobre ti mismo, pero sí puedes tú comenzar a recolectar información. Esta información gráfica te va a ayudar, pues, a visualizarte, definitivamente. Porque una idea puede ser muy bonita, pero si no se ha concretado, si no se ha escrito, si no está visualizada, no existe, ¿no es cierto? Entonces, súper importante el tema de la fotografía. Podríamos partir de que, Ditu, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Para aterrizar un poco. Alguien es una experta repostera y de pronto le encanta o tiene a alguien, por ejemplo, un chef muy conocido y esta persona le inspira, ¿no? Pues esta persona ha hecho cursos, vende cursos online o da capacitaciones o seminarios y dice, wow, yo he aprendido mucho, yo quisiera llegar a ser así. Me sirve de pronto, yo arranco, no tengo fotos de mí misma, ni cocinando, ni nada he hecho, pero no me he hecho el esfuerzo de yo misma tomarme las fotos. Me sirve en este mood board tomar la foto de esta persona a cual yo admiro, a la cual más o menos visualizo que eso quiero hacer para incluirle en mi mood board. Claro que sí. De hecho, nosotros y todos los profesionales tenemos siempre a alguien en quien nos inspiramos, ¿de acuerdo? Por supuesto. ¿Qué va a pasar esto? Inspirarse no tiene nada que ver con ser uno mismo. Eso se va a dar realmente porque cuando tú hagas y por más que copies exactamente a alguien, al final vas a ser es tu personalidad la que va a salir y tu imagen va a ser otra cosa. Va a haber nacido una nueva idea. Entonces, sí puedes tú manejar el tema de información que tú puedes ver cómo te visualizas, ¿no? Uh-huh. La fotografía es muy importante. ¿Qué pasa con la textura? La textura, okay. La textura es, el mood board habla mucho de no solamente cómo te vas a ver, sino cómo te vas a sentir frente a este nuevo proyecto. Okay. La texturización te ayuda a llegar a tocar esa parte sensible de la idea, ¿no? Entonces, la texturización siempre te va a apoyar mucho si es, como tú dices, un ejemplo de alguien que está incursionando en el tema de la gastronomía. Tú trabajas muchísimo con estas sensaciones, con esta experiencia, qué sé yo, de hacer postres, de hacer pan. Es una fusión de muchas cosas involucradas con los sentimientos. Entonces, es muy importante manejar la texturización, ¿sí? Si yo veo el pan y logro percibir ese pan y su textura recién salida del horno, ya puedo hasta sentir y su sabor, ¿sí me entiendes? Entonces, súper importante manejar el tema de la texturización en cualquier ámbito en el que estés entrando, ¿sí? Entonces, la larga, claro, entiendo que las fotografías, sí, claro que sí. Entiendo que, claro, de pronto es más gráfico. A ver, le tomo la foto a la persona que yo creo, que hemos dicho que no es que vamos a copiar, sino que nos transmite una admiración y que de ahí nosotros le pondremos, pues, nuestra esencia, ¿no? Ahora, en el tema de la texturización, ¿qué deberíamos poner? Buscar de pronto justamente aquel producto, aquel servicio, el proceso, cómo está, cómo lo vemos, para justamente esto nos evoque el sentimiento que esto va a dar o que, bueno, me imagino que este tema de la textura habla del sentirte tú como que vas a dar la marca y también el sentir de la marca hacia tu cliente, hacia la audiencia. Sí, es más que todo el proceso. Es el proceso de hacer eso. ¿Sí me entiendes? Ya. Involucrarte en ese proceso a ti
como tú, como mi usuario final, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo te involucro en ese proceso, pues realmente te enamoro, ¿no es cierto? Si yo solo te enseño, soy yo y te enseño mi producto final, casi como que dices, bueno, también vi por acá y comienzas solamente y comparas costos y le dejas ahí, le limitas a ese producto. En cambio que tú sí metes un poco más el tema del proceso, que es la texturización en un moodboard traducido, es pues ya realmente involucrar a la persona en todo ese proceso, cómo lo hizo, con qué lo está haciendo, así sea un tubo plástico, todo tiene su proceso, todo viene desde un inicio y toda esa texturización tiene que estar planteada en el onboard, ¿sí? No sé si está más claro. Ahí, y me queda una duda, dentro de la texturización, ¿no vendría a mezclarse o es como la antesala al storytelling donde yo cuento la historia e involucro a la persona en justamente lo que tú acabas de mencionar, en que entienda qué es lo que estamos llevando a cabo para ese producto, ese servicio final, esa marca o esa marca que está proyectando? Justamente eso es lo que le hace un onboard, que existe, okay, que hay este texto que ya define cada cosa y por qué te estoy enseñando, por qué me presento de esta forma en mis fotografías, por qué mi producto es así, por qué es de proceso así, ¿sí me entiendes? Ya los subtítulos que tienen es exactamente ya mi filosofía. Ahí es cuando yo ya te planteo mi filosofía y te hago entender todo este mundo que estoy creando a través del memoir. Sí, es súper importante. Esa es la diferencia que es de dentro de un collage cualquiera o un fondo cualquiera a un memoir. Un memoir es un trabajo muy importante. De hecho, diría que es el primer paso para poder comenzar tu emprendimiento. Antes de que puedas, antes de que inviertas muchísimo dinero en todo lo que es en comenzar el emprendimiento en sí, antes de que inviertas nada absolutamente, trata siempre de crear primero este onboard. Este onboard te va a ti a poner los pies en la tierra realmente, como tú lo dices, porque vas a descubrir y darte cuenta de que había más allá de lo que te imaginaste y puedes crear muchísimas cosas más. O sea, hablamos prácticamente de trabajar con creatividad en onboard, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Ahora, bueno, una vez hecho, las personas que han hecho la tarea, hacen, revisan, pueden hacerlo solos o asesorarse, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos esperar como resultado? Yo había visto pues que también parte de este, del justamente el proceso, lo que se obtiene después de hacer todo lo que tú nos has mencionado, pues ya sería como la definición más cercana de cómo va a ir mi marca. ¿Se puede ya pensar que después de haber trabajado en esto, puedo ya obtener tipografía, puedo obtener colores, imágenes que van a hablar sobre mi marca? Bueno, lo que vas a obtener realmente es que tu producto o tu servicio sea único. Vas a encontrar la razón y el valor único de tu producto. Ese es el objetivo de un moodboard, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente comenzar a construir ya tu marca es un paso un poco más ya a nivel profesional. Cuando ya has pasado este primer paso de entender qué es lo que quieres transmitir, cómo quieres presentarte, ya has pasado este paso y el siguiente paso simplemente ya es comenzar tu marca. Tu manual identitario de marca es realmente ya es un paso, el primer paso de un emprendimiento. Yo recomiendo muchísimo que esto no nos saltemos. A veces comenzamos a, ya me armo el local, bueno, ahora es todo online, pero ya me armo esto, me compro todos los ingredientes y todo y comienzo a hacer. Hay que comenzar primero desde el concepto y la filosofía. El memoir nos hace poner los pies en la tierra y crear un producto único. Pero el siguiente paso es crear una marca, una imagen de marca y cómo me voy a presentar al público. ¿Por qué? Porque ahora estamos en todo, tenemos acceso a todo el mundo y también podemos perder nuestra reputación online. Es muy importante enfatizar que si quiero mantener una muy buena reputación online, tengo que trabajar muy bien mi manual de marca, mi imagen de marca y pues como sugerencia comenzar siempre por este moodboard. Qué interesante, muy valioso todo lo que nos comentas. En realidad, claro, el tema de crear la imagen, pues no es tan sencillo, pero sí se necesita que tengamos expertos como tú que nos puedan dar una mano y entendernos, ¿cierto? Pero sí es importante que, si bien es cierto, de pronto nosotros no lo hagamos, tengamos como la idea clara de cuál sería el camino, cuál sería el recorrido y qué deberíamos pedir, exigir, si vale el término, a la gente que nos está dando esta asesoría para realmente llegar a una verdadera concepción. Lo que has comentado me parece importante, el justamente que aterrices con algo único que vas a hacer tú, justamente como
parte normal, todos los seres humanos somos únicos, lo mismo deberían ser las marcas, pues algo podríamos inspirarnos, como habíamos dicho al inicio, de otros, pero a la larga va a ser un producto único tuyo, en el cual se va a ver reflejado incluso todo lo que tú aspiras y quieres que pase con esa marca, con ese proyecto. En todo caso, mi querida Gina, mil gracias por todos estos valiosos comentarios que nos has comentado, y muy seguramente del otro lado, pues querrá la gente contactarte para tus servicios, en fin, para saber más sobre este apasionante mundo del diseño, de la marca, del branding, de cómo manejar bien nuestra marca. Así que, mi querida Gina, ¿dónde te podemos encontrar? Muchas gracias, mi Katy. Bueno, yo realmente amo lo que es la creatividad y crear productos únicos. Y pues estoy creando justamente, Soy Quien Marca, es mi página web, es mi nombre, en el mundo ya del diseño y la ayuda justamente a jóvenes, empresarios, emprendimientos, profesionales, todo tipo de personas pueden comenzar ya su marca personal. Personal Branding Works es el programa que estoy creando online también para ayudar a todos estos emprendedores. Genial. Para que puedan dar el paso correcto sin necesidad de hacer mucho gasto ni invertir demasiado. Mientras más creativo eres, menos tienes que invertir, créeme, eso podríamos ya comenzar como un preámbulo. Y qué pues obviamente, sí, conmigo trabajas desde la idea que menos te imaginabas y la idea es finalmente crear un producto único. Esto es para mí mi filosofía de trabajo siempre, y lograr que las personas lleguen con su producto, pero sobre todo construyendo su marca personal, porque esto va a quedar para siempre. Puedes haber hecho lo mejor de tu vida y un día caerte, entonces es importante que tú mismo construyas tu marca. Como yo siempre digo, si es que tú no dices quién eres, alguien más va a decir quién eres, ¿no? Entonces es mejor evitar. Sí, y con eso nos quedamos, mi querida Gina. Se nos acaba el tiempo, pero muy rapidito. Sé que el tema de costos pues es un mundo, ¿no? Porque habrá gente que te pida algo puntual y esto dependerá. Pero tú acabas de mencionar que estás montando en tu página web algún servicio como un poco más genérico, si te entiendo, un producto online para ayudar a las personas a justamente dar esos primeros pasos y no equivocarse en el tema del branding. Cuéntanos rapidito en un minuto, por favor. Claro que sí. Bueno, estos programas online justamente están dedicados a las personas que no quieren lanzarse todavía a hacer su manual de marca, sí tienen un poco más, un costo un poco más alto. Al final, claro, es el alma de tu empresa y tienes que invertir. Hacer un manual es una inversión, pero si tú quieres estar consciente y dar los pasos primeros y comenzar, tal vez con bajo presupuesto, pero comenzar bien, los cursos online siempre te van a ayudar y te van a apoyar para dar los primeros pasos sin tener que hacer una gran inversión. Eso es prácticamente es casi nada el costo por el que tú vas a pagar, pero siempre va a ser súper valioso, porque si tú le inviertes 100, 200, $300 a un pequeño curso que te va a dar justo las claves para poder avanzar y no caer en este tema de que tantas cosas hay en el internet, sino más bien concentrarte en tu producto y seguir adelante sin tener que hacer estos gastos exagerados, créeme que va a ser la mejor inversión. Te vas a ahorrar miles de dólares, porque si comienzas a sumar entre el cursito de por aquí, el cursito de por allá, compré estos materiales que no necesitaba, etcétera, etcétera, pues te das cuenta definitivamente que gastaste más de lo que te imaginas. Claro. Más de $500 en ideas que no tuvieron sentido con tu producto. Yo me concentro en hacerle entender a las personas que su producto debe ser único, si no mejor, no tiene que salir, porque no va a lograr el éxito que realmente va a necesitar. Okay, Personal Branding Works es Personal Branding Works es el programa que estoy lanzando. Ya viene este mes que viene, ya estoy lanzando el programa para que tengan acceso todos. De todas formas, todavía yo tengo mi chat en línea. Para que podamos conversar, podamos redireccionar a las personas y pues comenzar a trabajar juntos. Genial, ¿no? Te voy a pedir que me mandes los enlaces para ponerlos en las notas del programa. ¿Y de cuánto estamos hablando en presupuesto? ¿Y qué tiempo lleva este curso? Bueno, los cursos realmente son por módulos. Uh-huh. La gente está abierto el módulo, no tiene absolutamente ningún tiempo límite. Se compra el módulo, pues está abierto durante 2 años, ¿sí? Son módulos pequeños de $200. También costos, hay otros módulos mucho más pequeñitos que son muy generales, pero muy valiosos. Son todos claves realmente para que puedas emprender sin equivocarte. Estos son de $70 también. Y pues hay paquetes también promocionales que puedes llevarte todo el costo, obviamente ya
dependiendo de cuáles son tus objetivos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una reunión online conmigo para yo poder encaminarte y personalizar ya todo ese conocimiento. Y cuando tú ya has acabado todo el curso, toda la secuencia, estoy yo al final. Yo ya tengo que revisar todo lo que has hecho, yo te ayudo ya finalmente a concretar y ya para que puedas iniciar sin ningún problema. Qué también bien. Yo tengo, tengo un blog, donde hablo de marca personal. Es importante que lo lean, que lo entiendan, porque es... ¿Está dentro de tu misma página? Sí, y está en Instagram. Pueden seguirme en iosonojinaranjo, es mi, mi Instagram. Genial. Pueden un poco leer el tema y ver lo que hago tras cámaras, porque ahí yo publico cómo trabajo, con quién trabajo, qué estoy haciendo y todas las ideas con respecto a lo que mis clientes tienen dudas, yo todo lo pongo ahí, todo lo plasmo ahí. Algún cliente tuvo alguna duda y me parece interesante y lo plasmo ahí. Entonces, todo eso es genial, ¿no? Porque eso es contestar preguntas frecuentes de tu cliente, que claro, tu cliente tendrá ahí más. Pero bueno, ya ves, el tiempo se nos queda corto. Mil gracias, mi querida Gina, por todos tus conocimientos. Ya ahí van a quedar en las notas del programa para que visiten su página web, redes sociales y podamos aprender todos, porque siempre aprendemos sobre cómo manejar de manera correcta la marca de ya sea marca personal, incluso marca de algún negocio propio como marca corporativa. Así que, pues bueno, hasta aquí queda el programa. Mil gracias también a ustedes por escucharnos en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de Marketing y Ventas. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Chao, chao. Chao, mi querida Gina. Gracias.